Vamos, que yo no soy cantante, pero podría cantar si tengo ese potencial. Bueno, pero esto es una facultad que normalmente, aunque un poco desafinada, sí se sabe si tienes buena voz o no tienes buena voz. Eso es una cosa demasiado visible, pero conocimientos, habilidades que igual nunca te los has planteado, musicales o de cualquier otra índole, que en estado de hipnosis lo descubres, recuerdas algo, lo descubres y puedes actualizarlo. Pero muchas veces no es solamente a través de la hipnosis, a través de sueños, a través de cualquier experiencia externa, que llegas a un sitio, ves una persona, un espectáculo y eso parece que renueva, activa cosas dentro de ti y a partir de ahí dices, pues voy a dedicarme a esto, voy a trabajar sobre esto, voy a estudiar esto y te das cuenta de que tienes más habilidad para eso de lo que te imaginabas. Pero para eso no hace falta una hipnosis formal, ¿no? Sino un cambio en el estado de conciencia, que es lo que subyace en el fondo de todo estado hipnótico. Hipnosis es la que sale en la televisión, en los espectáculos, ¿o es algo más? Eso es una forma de enfocar la hipnosis y demuestra sobre todo la capacidad que tiene la gente para desinhibirse y hacer el payaso y el ridículo, es decir, el más mínimo pudor en un contexto concreto y específico. Cómo dejan su seriedad, su autoridad, su conciencia, su moral, en fin, todo, lo dejan a un lado, aparcado, y hacen las tonterías y las estupideces, porque en el fondo es una parte de uno, se desinhibe y hace el tonto, ¿no? Pero no, la hipnosis es un estado de conciencia que se puede utilizar para otras cosas de más provecho que no hacer el perrito en un número circense de televisión. Es una pena que un poder tan extraordinario que tiene el ser humano, pues lo utilicemos solamente para hacer esas tonterías. Pero bueno, cada uno es libre de hacer el payaso como quiera. ¿Y de la genética? ¿Se puede cambiar? Eso ya es más difícil, pero lo que sí se sabe es que con la hipnosis y con la imaginería, utilizando bien el hemisferio cerebral derecho, la imaginación, pensamiento positivo, etc., lo que sí se sabe es que activa el sistema inmune. Por eso la psiconeuroinmunología es una rama de la medicina que está estudiando el componente, la relación entre la mente y las enfermedades físicas, físico. Y se sabe que con la hipnosis y con la visualización se puede activar y potenciar el sistema inmune, el cual un sistema inmune fortalecido va a estar mucho más preparado para combatir enfermedades, combatir y eliminar incluso tumores cancerosos, etc. Se está trabajando mucho, Werner Siegel, Carl Simonton, en Estados Unidos, en algunos hospitales, departamentos de oncología, Monte Sinaí, etc. Están trabajando, aparte de la medicina convencional, los protocolos de la cirugía, etc. Están trabajando con la hipnosis, con visualización, porque se sabe que ayuda y mucho a toda persona que esté aquejada de una enfermedad como el cáncer, como este tipo de enfermedades. Por la mente, accionando sobre el sistema inmune, potenciando los mecanismos de curación de nuestro cuerpo. Más relajada. ¿Con la hipnosis puedo alcanzarlo? La hipnosis es un facilitador de un estado de conciencia diferente al habitual y que te permite tomarte las cosas con más calma, con más relajación. Lo que te permite la hipnosis es desdramatizar, relativizar casi todo. Hay dos o tres cosas importantes en la vida y saber que la función esencial del ser humano es ser feliz. Tomarse las cosas con calma, no sirve de nada correr, no sirve de nada estar estresado. Tenemos prisa por llegar a dónde, a ningún lugar. Entonces es cambiar la forma en que tú enfocas tu vida. Existe el presente, el aquí y ahora. Mañana está por venir, ayer ya pasó.
modelados de hipnosis naturalista o ericksoniana. Seguimos explorando, seguimos profundizando en el estado hipnótico. Por ejemplo, puedes llevar la atención a tu brazo derecho. Vas a permitir que el brazo se eleve suavemente, con los músculos implicados en la acción de elevar el brazo. Quiero que dejes el brazo suspendido en el aire, muy relajado, muy cómodo, y que hagas lo siguiente. Si quieres entrar en un estado hipnótico más profundo, vas a explorar el siguiente paso, el siguiente movimiento de inducción hipnótica. Siente y percibe el brazo, los músculos implicados en la acción de mantener el brazo relajado pero suspendido en el aire a la altura del hombro. Observa la diferencia entre el brazo derecho suspendido en el aire y el brazo izquierdo completamente abandonado, pesado y abandonado, hundiéndose pesadamente, dejándolo caer pesadamente sobre el apoyabrazos izquierdo de ese confortable sillón que sigue recogiendo y absorbiendo todo el peso del cuerpo y no te pide nada a cambio. Simultáneamente percibes la diferencia. Y ahora vas a hacer lo siguiente, vas a añadir el siguiente paso. Cada vez que inhalas, elevas el brazo. Inhalar lenta y profundamente por la nariz, cargándote de oxígeno, energía y amor a la vida con cada inhalación, y el brazo sube, y a medida que el brazo va subiendo con cada inhalación, lo sientes, lo percibes cada vez más liviano, flojo, cada vez más ligero. Vuelves a inhalar y el brazo sube, sube, lentamente. A cada nueva inhalación el brazo cada vez más liviano, más ligero, como si estuviera hueco por dentro, sigue elevándose. Automática e inconscientemente el brazo sigue subiendo, subiendo, cada vez más liviano. Y cuanto más sube, más flota el brazo derecho arriba, más y más descansa pesado el brazo izquierdo abajo. Y observas como situado en el centro, la diferencia entre la flojedad, liviandad del brazo que sube, sube a cada inhalación, y el otro brazo que desciende cada vez más y más pesado a cada exhalación. Y observas una diferencia entre inhalar, subir, flojo, liviano, y exhalar, caer cada vez más y más pesado. Y los párpados pesan, y la cabeza se hunde, y todo el cuerpo se hunde más y más pesado a cada nueva exhalación que das. Pero el brazo sigue arriba flotando, como si el brazo estuviera atado a un globo de bellísimos colores, un globo lleno de gas. Siente, imagina, déjate llevar por una imagen. Si te cuesta verlo, imaginarlo, no importa. Haz como si el brazo estuviera atado arriba a un globo de bellísimos colores. Un globo grande, lleno de gas, y el globo con movimientos limpios, movimientos secos, eleva el brazo hacia arriba, lo lleva incluso más lejos, hacia arriba, hacia el techo. Tu mente consciente no sabe lo que son movimientos limpios ni secos, pero tu mente inconsciente sí. Tu mente inconsciente sabe más que tu consciente. Así es que mientras que el brazo sube flotando, flotando, como si lo meciera una suave brisa, atado arriba al globo de bellísimos colores, hacia arriba, hacia el techo, el resto del cuerpo, de cuello hacia abajo, se hunde cada vez más pesado. A cada exhalación se multiplica por tres la sensación de pesadez, abandono, descanso profundo de todo el cuerpo, de cuello hacia abajo.